Por esta me funan. Antes de que digas nada, lo del título no es mentira, y ahora te explicaré por qué. También te mostraré un par de detalles sobre los astrotoilets, que no todos han visto pero pocos han notado, sobre la supremacía blanca, el holocausto que hubo en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que significan estos símbolos de los astrotoilets. También daré contexto, te contaré la verdad y la conclusión sobre lo que ha pasado con Urio 75, ahora sin nada más que introducir, sería inteligente quedarte hasta el final. Ahora sí, comenzamos. Te amivió. Esto lo voy a decir principalmente para los ignorantes, literalmente ignorantes porque no se han informado y opinan, que van comentando cosas sin sentido como que soy un malvado mala persona por no sé qué, o que Tilos Clay es un mentiroso sin poder demostrarlo obviamente. Si quieres informarte al completo deberías ver su último vídeo, pero resumidamente lo que ha pasado es que hace 2 meses, hubo un roce entre Ibio con Tilos Clay y Alzo, por el hecho de que estos últimos, desconfiaron de la información que tenía Ibio sobre el episodio 73, y con toda la razón, porque esto es exactamente como el cuento de Pedro y el Lobo. Si señor Ibio hace 10 directos mintiendo a los chavales sobre que el episodio saldría al acabar el contador, pues con razón cuando la información es de verdad nadie le cree. Además que One More Animator, a pesar de que ya no lo hace, difundía conversaciones falsas sobre los capítulos en algunos servidores de Discord de los cuales está baneado, así que es completamente normal ese momento. Avanzamos a hace una semana más o menos, el canal de Ibio está sometido a 4 strikes por reaccionar a contenido que no es suyo sin permiso. Hice un vídeo en el que hablaba sobre el tema, apoyando a Ibio en la causa pero también recordando que el contenido de Ibio relacionado a falsa ciencia alarmista y directos clickbait, pues no es muy honorable que digamos. Entonces en vez de hablar todo con Revival Alliance, Ibio decidió hacer un circo en la comunidad, victimizándose y etiquetando a gente que nada tenía que ver, por el vídeo que te he comentando que hice. Entonces Ibio y un youtuber llamado Morenus, hicieron vídeos difamándonos a mí, Alzo y Tilos Play, con la copla de que lo queremos destruir y palabras textuales de Ibio: si no me apoyas eres mi enemigo. Tengo que admitir mi error de decir los trapos sucios de Ibio en un momento complicado como es este, pero esto no justifica todas las mentiras que ha dicho Ibio y el victimismo que se ha montado. Cabe aclarar que entre nosotros todo esto ya está bien, de hecho hemos tenido una agradable llamada en Discord. Ibio, Tilos, Alzo y más implicados aclarando las cosas. La cosa va de nuestra imagen como personas. Quiero aclarar que aquí nadie tiene nada en contra de nadie personalmente, lo que pasa es que cuando Ibio había perdido la cabeza con este tema y empezó a hacer el circo victimista, me acusó públicamente y además falsamente porque es mentira, de que yo quería silenciarlo, acabar con su carrera, y que soy una horrible persona. Todo esto es lógicamente mentira y sí, por una situación así todos perderíamos los nervios y empezaríamos a soltar barbaridades, pero todas estas difamaciones hacia se podrían haber ahorrado. No soy una mala persona ni deseo el mal a nadie. Resumidamente, igualmente este tema de está zanjado, ya nos hemos puesto de acuerdo todos, y Ibio se ha disculpado por todo el circo que montó. Yo me disculpo si me he equivocado en algún momento, así no vayas a insultar ni decirle nada malo a nadie, ya sabes cómo son las cosas y puedes sacar tus propias conclusiones. Quitándonos todo esto de encima, ahora vamos con otro tema igual de interesante. Seguramente el episodio 76 te dejó con una pequeña duda relacionada a esta situación, escena del astrotoile modelo glitch. Cuando le quitamos el casco podemos ver un símbolo de un triángulo con una raya que lo atraviesa. Si buscamos información sobre este símbolo podemos encontrar varias cosas un poco raras. Todo indica que este símbolo es el que representaba el elemento de la tierra en la alquimia medieval, donde mediante experimentos y rituales varios intentaban encontrar una supuesta alma de la materia. Entonces, ¿qué significa este símbolo en el astrotoilet? La respuesta más convincente es que es un nuevo método de clasificación. En este caso esta es la subdivisión de tierra como el símbolo nos indica. Tiene mucho sentido si lo piensas, ya que junto a este astrotoilet venían varios que no parece que tengan la capacidad de poder irse lejos volando, solo elevarse y levitar. También estaba este astrotoilet con patas, el cual seguramente era puramente terrestre, así que estamos ante el escuadrón astrotoilet de tierra. Veremos si algún día nos enseñan al escuadrón de agua, aire, fuego y espíritu. Vamos apañaos.
Bueno, presta atención a esto porque no sé si reírme o preocuparme, tal vez o tal vez no has notado el otro símbolo que tenía este astrotoilet pequeñito, en un lado de su cabeza. Podemos ver un círculo con una cruz en el medio, si lo buscas en Google, este nos cuenta que es la cruz solar, una cruz dentro de un círculo, es un símbolo común en artefactos de la Europa prehistórica, en particular durante el período neolítico hasta la edad de bronce de Europa. Esto no tiene que ver mucho con los astrotoilets ni nada de Skibidi Toilet, porque esto representa el calendario solar, los solsticios, equinoccios, así como las cuatro estaciones. Esto no tiene relación con los astrotoilets, pero algo que técnicamente sí la tiene, lee la otra cosa que puede significar este símbolo. Esto que ves aquí es el símbolo supremacista blanco, y es sospechosamente parecido. Sabemos que a Dafukbun le gustan los combates armados a gran escala, y puede ser que Skibidi Toilet sea una enorme representación de la Segunda Guerra Mundial, una alianza, dígase los Skibidi Toilets, cámaras, speakermans y televisiones, contra un ente supremacista que serían los Nats, representados por los Astrotoilets, y este símbolo que tiene mucho que ver con esto, además que no es la primera vez que Dafukbun muestra algo así, tal vez te hayas olvidado, pero en la versión original de Skibidi Toilet 67, podíamos observar que la puerta del laboratorio Skibidi tenía un logotipo que era básicamente una esvástica o símbolo nazi, así que puede ser que todo fuesen señales de que los Astrotoilets tienen esta ideología, como me gusta Skibidi Toilet. Eso no es todo, señoritos, un youtuber ruso llamado Fordel le ha hecho una pequeña entrevista a Dafukbun, y aquí voy a enseñarte todas las preguntas y las respuestas en español, están interesantes. Primera pregunta, ¿es posible que veamos un spin-off de Skibidi Toilet, secuela, precuela, o cualquier contenido del Skibidiverso? Y Dafukbun dice, en el futuro, seguramente, a ver si nos aclaran todas las dudas que la serie tiene en el aire, molaría un montón. ¿Hay alguna condición en la teletransportación de los TV-mans? Dafuk dice, hay condiciones, creo que tiene que ver con que conozcan el lugar y lo puedan visualizar, no tienen por qué haber estado, yo por ejemplo nunca he estado en París y sé cómo es la zona de la Torre Eiffel. ¿Es la energía de todos los miembros de la alianza la misma? Porque en cada facción cambia de color, y Dafukbun dice, son diferentes. Esto estaba claro, la energía del titán televisor no es la misma que la del titán cámara, al igual que la del speakerman, todas funcionan de maneras diferentes. ¿Veremos algo inesperado que cambie nuestra forma de entender alguna de las facciones aliadas? Y Dafukbun dice, probablemente. No quiero sacar la teoría del baúl de teorías obsoletas otra vez, pero, ¿te imaginas que la traición de algunos TV-mans frente al resto de la alianza acabe siendo real? No lo sé. ¿Habrá algún remake de las primeras temporadas como ocurrió con la temporada 1? ¿Para así mostrar más cosas sobre el comienzo de la serie y los orígenes? Y Dafukbun responde, no creo que haya suficiente tiempo. Creo que se refiere a que acabará la serie antes de poder hacer esos remakes. ¿Hay algún episodio en el que has dejado un detalle oculto importante pero nadie se ha dado cuenta o le ha prestado suficiente atención? Y Dafukbun dice, sí, y no ninguno, vaya vaya, ahora mismo como buen espectador que seguramente eres, ponte a mirar absolutamente cada fotograma de cada capítulo de Skibidi Toilet, es broma, pero sí estaría bien encontrar que nos falta por ver. ¿Skibidi Toilet ocurre en los tiempos actuales? Y Dafukbun responde, no actualmente, o sea que no ocurre en 2024, todavía no tenemos orden cronológico pero sabemos que las torres gemelas están en Skibidi Toilet, así que ocurre antes del 2001. Y aquí te acaban las preguntas, déjame un comentario si crees que realmente los Astrotoilets tienen algo que ver con el cismo, o si crees que los TV-mans realmente puedan hacer algo contra la alianza, ahora sin nada más que decir, y recordándote que le des amor al vídeo si te ha gustado y leas la descripción, ahora sí, chao pescao.